noticias de la mañana por Buenos días y bienvenidos al noticiero matutino de Canal 10. Es un bello sonido. Transmitiendo en vivo. Y bienvenidos a este sonido. Vamos a hablar directamente con los deportes. Las autoridades han confirmado. El clima hoy siendo poblados con ráfagas de nieve. La situación sería muy diferente si se diera algún cambio, de modo que fuera posible la transmisión de humanos. Y el show inicia aquí. Hoy, una vez más, otro grupo de delfines quedó a la deriva y en la bahía. Las emisiones de CO2 se han incrementado dramáticamente. ¿Acaso es consciente de alguna amenaza? No, ninguna. Los ambientalistas tratan de determinar la causa de la muerte. Con una alerta de nivel 6, la Organización Mundial de la Salud recomienda a los gobiernos. Amo tus calcetines, son liables. Similares de gente portándose de manera extraña. Es probable que la Agencia de Salud de la ONU no aconseje alguna restricción oficial para viajar. La verdad, me parece que eso es poco fastidioso. Yo soy ingeniero. Creo que se desvanecerá solo. Viven en un universo paralelo fantástico. Esa dulce ciudad ha desaparecido. Ahora tenemos la enfermedad, la cual ha esparcido por todo el mundo, donde no existe más amor ni cariño minecraftiano. Las calles están repletas de zombies, los cuales han mermado la ciudadanía. Poca ciudad, poca humanidad. Pero Mojang ha reunido un gran comando, liderado por Eddie, el cual, junto con su compañero Gregory, estarán luchando y tratando de defender a esta humanidad, buscando la cura para que exista una nueva esperanza. Así que Mojang ha reunido todos los recursos que tiene para poder enviar a este comando especial que siempre ha salvado a Minecraft. Así que te invitamos a ver esta maravillosa historia llena de esperanza, llena de tristeza, pero también llena de mucha acción. Veo el H. ¿Lo ves tú, compañero? Veo. Te veo, Delta, cayendo. Delta. Veo el H cayendo en proceso, Delta. Alfa, estoy cayendo. Voy a llegar primero que tú. Lo que veo, asegura el área, Delta. Voy llegando. Veo los cofres que nos dijeron en la central. Los veo. Oh, he llegado. Cayendo en proceso, Delta. No veo el avión, que nos dejó. Creo que era un supersónico. El avión nos dejó en unas 4 pies de altura, Delta. Excelente. Estoy aquí, Delta. Excelente, Delta. Muy bien. Estamos listos para completar nuestra misión. Estamos más que listos, Delta. Recuerda que nuestra misión va a ser muy importante. Recuperar la cura que salvará al mundo de esta apocalipsis zombificada que atacó por todos los lugares que hemos estado viendo. Es correcto, tenemos las coordenadas listas para ir por esta cura y poder utilizarla para salvar a la humanidad. Así es, Delta, así es. Recuerda, bueno, no morir. Somos entrenados, estamos muy bien entrenados para sobrevivir esta gran aventura. Es correcto, Alfa. Nos comentaron en central que aquí teníamos todas nuestras cosas listas para poder salir rápidamente por la cura, ya que este es un lugar seguro. Así es. Este lugar estaba hecho para que nosotros lleguemos y nos equipemos totalmente. Así que tenemos todos los recursos, el apoyo del gobierno para poder hacer esto. Somos los únicos que podemos hacer este trabajo. Los Tú únicos vienes de otra área de armamento y yo vengo a área de entrenamiento. Así que estamos totalmente equipados para esta misión. Es correcto. Somos los únicos entrenados para poder lograr y tener éxito. Mucho éxito. Mucho éxito, efectivamente. Cerca de las moscas también. Dejaron, ¿no? Ok, perfecto. Ok, mira,
Pues sí, tengo un poco de armas, tengo una mochila, una máscara de gas, y tengo... Vale, tenemos un paracaídas. Recuerda nunca olvidar el paracaídas porque nos puede ser útil para un futuro, ¿eh? Cuidado. Ok, vale, lo guardo. Nos vestimos, ¿no? Nos vestimos perfectamente. ¡Oh, es chido! Mira, ahora sí soy alfa. Trajeron lo que yo quería. Este es mi armamento que siempre utilizo en la central. Qué guapo te ves, Delta, ¿eh? Lo mismo digo, Alfa. Qué guapo. Bueno, veo que está cayendo el sol. Son las 0:06 horas. Ok, voy a tratar de poner todos mis armamentos correctamente. Y estoy viendo que nos dejaron armas y nos dejaron algunos utensilios. ¿Esto cómo funcionará? Pero estoy escuchando un fallo. Delta, escucho un fallo en la comunicación, Delta. Sí, tengo un walkie-talkie. Fallo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Delta? Te escucho. Funciona el walkie-talkie. Funciona. Vale, perfecto, okay. Delta. Perfecto. Estás listo, acomoda tus armas, está cayendo la noche. Es importante estar preparados antes de que venga cualquier cosa. Hay que poner un silenciador, por lo que veo. Efectivamente, la Glock, la que me gusta. Vale. Vamos a ponerle silenciador y la mirilla, importante. Increíble. ¿Está cargada? Misiones, está cargada. Perfecto. Vale. Tengo una AK-47, una Glock. Y voy a ponerle a la AK-47 también. ¡Ah, cómo me encanta esta arma! Perfecto. Yo traigo una metralleta y traigo una pistola. Mismas las cuales voy a utilizar para derrotar a todos y cada uno de los zombies. ¡Oh, cohete! La AK. Es que tú eres el hombre de asalto. Efectivamente. ¿Ya le pusiste tu silenciador por si tenemos que entrar a las casas y no hacer tanto ruido? Lo tengo puesto. Todo completamente. De hecho, voy a cargar mi arma. Mira esta mosca, ¿eh? Esta puede tener la infección también en sus venas. Muerta. Vale, comida, ¿cómo sabías? Es verdad, comida, es necesario tener comida. Pero bueno. Vale, pues empecemos, ¿no? Plan del día de hoy. Mira, yo me he estudiado esta ciudad muy completo de todos los lugares y al parecer tenemos que ir bajando por los edificios, que es la parte más segura. Lo complicado sería lo subterráneo. He entendido que allá vive lo peor de lo peor. Sí, es correcto. Entonces tú, que tienes los planos en mente, continuamos. Continuemos, ¿no? Walkie-talkie prendido y todo listo. Vale, walkie-talkie prendido, vale. Igualmente. Escucho sonidos raros, ¿eh? Cuidado. ¡Ostras, cuidado! ¡Dispara la Delta! ¡Oh, bien, Alfa! Excelente. Cuidado, Delta. Entro. Despejado. Oh, niño. ¿Largo? Gente. Niño. Cuidado, despejado. Oh. Cuidado. Muerto. Avancemos. Más niño. Niño. Sube. Ok. Buenísima, Delta. Hay que seguir bajando, ¿verdad? Sí. Excelente. Estoy bajando, cuidado, y escucho muchos bichos. Ok, perfecto, me voy a poner bien mi inventario, que lo tenía un poquito... ¡Oh! Cuidado. Y este, ya está, hasta inteligentes salieron, Yo solamente veo aquí comida. Listo. Comida, excelente. Vámonos, seguimos avanzando. ¡Oh! ¡Más niños! Cuidado. Niños, se me hace que esto era una guardería. Yo creo que sí, Pobres niños, la verdad. Necesitamos conseguir iluminación, Delta. Sí, pronto. A ver, no veo ni Peter, Delta, No. Yo veo muy poco, Delta. ¿De Alfa? Así es. A ver, vamos a ir por este lado. Ok. Vale, cofre. Cofre. ¿Qué hay que...? Pólvora. Pólvora. Importante la pólvora. Ok. Bio musical. Esto no sé qué sea. Cuerda, me lleva la cuerda por si las dudas. Si es necesario que tengamos que bajar en rapel o en algún momento. ¿Esto qué es? No lo sé, pero no lo pises. Podría explotar el mundo. Vale, veo las escaleras para seguir bajando. Aunque no estoy seguro si este era el camino. No, yo creo que no, Yo creo que no. En central siempre nos mandaban por lugares escaleras. Siempre dijeron, usen las cuerdas para poder salir. Delta. Aquí estoy.
Aquí estoy, Alfa, aquí estoy, Alfa. Vale, estoy contaminado. ¿Cómo? Sí, pero... ¡Cuidado, Delta! Ok, tenemos que ir a avanzar lo más pronto posible, ¿eh? Avancemos lo más pronto posible. Vale, vale. Te mandaron los planos, yo te sigo, Delta. Sí, confíame. Yo también uso los planos. Aunque en ocasiones a veces dormía más que estar en los planos, ¿eh? Vale, vale, Delta. Veo situación abajo. Peligro a las 2 en punto, Delta. No, no, no. Entonces avancemos. No, será si, no sé si por aquí pueda ser el camino. Avancemos por aquí. Por aquí, Delta. Delta, por aquí. La escalera hacia el fondo. Voy recordando un poquito bien. Pero okay. No veo ni Peter, Delta, ¿eh? ¿Puedes proteger, Delta? Sí. Protejo. Te escucho, Delta, te escucho, vale. Alfa. ¿Bajamos? Veo antorcha, tengo antorcha en la mano. Disparo, perfecto. Cuidado. Perfecto. Te escucho. Pongo antorcha en segunda mano. Vale, estoy preparado, Delta. Okay. Bajamos. Voy aquí, voy a revisar esta parte. Revisa, yo despejo área. Ah, bueno, aquí hay zombies, los voy a matar. ¿Zombies? Abajo, cuidado. ¡Oh! ¡Aquí hay un chorro de cosas tiradas! ¿Cómo? ¡Aquí hay cosas tiradas! ¡Están cayendo! ¡Delta! ¡Meta ahí! ¡Vámonos! ¡Encontré! ¡Corre! ¡Camino! ¡A las 4 en punto! ¡Baja! ¡Avancemos! ¡Despejo! ¡Cuidado! ¡No te me pongas en el camino! ¡Disparo! ¡Baja! Vale, estoy en un lugar protegido. Ok, perfecto, voy por allá. Delta. Recargo. ¿Recargo también? ¡Oh, hostias! Okay. Delta, tengo una mala noticia que darte, Delta. Me han mordido, Delta. Ok, no te tenemos preocupes. Muy poco tiempo para conseguir la cura. Esto se pone muy peligroso cada vez más. Cuidado. Tenemos que irnos pronto de aquí. Vale, avancemos. Comida. Creo que es... Aquí tengo comida, te doy más adelante. Bajo, sigo vale, bajando. Vale. Baja hasta el fondo. Ok, era hasta el fondo. Encontré comida. Mi antorcha, compañero. Uf. Un poco. Mira. Encontré cosas, ¿eh? Encontré una manzana de oro y comida. Vale, Delta. Tengo aproximadamente unos 5 minutos antes de transformarme. Vamos. Puedo dar todo de mí para completar la misión. Si me salgo de control, ya sabes qué hacer. Sí, no te preocupes. En el central nos dijeron que aquí había... ¡Oh, niño! Había un niño. ¡Oh, pan! ¡Chuletones! Una caja de municiones. Importante, caja de municiones. Caja de municiones. Puleta. Y zoom. Ok, yo me llevo estas armas, que son las que voy a ocupar. El pan, me lo llevo. El pan dicen que es bueno, porque al pan, al vino. Un misil. Es correcto. Una caja de municiones. Y tenemos... Guardo municiones. Perfecto, estamos. Ahí está. Y pollo. Tengo pocas balas, ¿eh? Tenemos que avanzar lo más pronto posible. Déjame ver si puedo colocarle una culeta. Ok. Vale, esta es mucho mejor que la otra. No, esta es mucho mejor que la otra. Perfecto, estoy perfecto. ¿Cómo te encuentras, Delta? ¿Estás infectado igual tú, Delta? Estoy infectado, pero en la central nos dijeron que había 3 curas. La cura importante y 2 más, una para cada uno de nosotros, para poder llegar a más adelante. Tenemos que llegar rápidamente a la cura. Vale, tengo casi 2 minutos. Vamos. Vamos, avancemos. Vale, tenemos que subir uno más. Avancemos. Despejado, área despejada. Despejado, Delta. Despejado, perfecto. Veo salida, las 4 puntos, Delta. ¡Cofre! ¡Cofre! ¡Oh, una escopeta! ¡Uf! Me la llevo. Vale, bala, R bala, me llevo las balas, ¿eh? Guardadas. Ok, yo las balas. La manzana me la llevo. Un pico. Un pico, oro y gusano. ¿Cómo sabía que queríamos un pico? ¿Cómo sabía? Vale. Veo vías del tren. Según los planos que están en mi mente, ajá, las vías nos dirigirán a la salida del edificio. Ok, avancemos. Vamos. Avancemos. Cuidado, ¿eh? Pues hizo de día. Lado izquierdo despejado, derecho despejado. Perfecto. Avancemos. Vale, es el fondo. Cuidado, Delta. Sigamos las vías, ¿verdad? Igual que nos dijo ahí central. Perfecto. Efectivamente. Me están diciendo por central que la dificultad está subiendo a 1.1. Hay que tener mucho cuidado. Tener
muchísimo cuidado. No veo nada, veo escaleras, veo escaleras. ¿Izquierda libre? Acá enfrente, frente, escaleras de subida. Voy subiendo y te voy informando. Excelente, compañero, excelente. Salida, veo salida a las 4 y punto, pero la escalera sigue subiendo. Salida. Escucho zombies, cuidado. Zombies. Shift, agáchate. Zombies detrás. Oh. Vale. Holy. Creo que esa escopeta hace demasiado ruido, Sí, demasiado ruido. Oh, oh. Muerto. ¿Perdón? Tenemos que salir del edificio. Sí, vámonos. Zombies a las 4 puntos. Delta, vente. Subimos. Delta. Subo. Sube. Y venía una estampada de zombies. Cargo. Excelente. Estamos en un área protegida. Comemos. Estoy comiendo. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Con la infección un poco complicada, pero lo logramos. Sé que con la cura podremos lograrlo, Vale, estoy haciendo reconocimiento del lugar. Joder, yo también. No recuerdo estos planos, Literalmente, en muchas ocasiones yo me pongo a jugar en vez de ver los planos, pensando que iba a ser un poco más sencillo. Sí, pero... te conozco muy bien. Te pones a jugar el... ¡Ah! ¡Recuerdo esto, compañero! ¡Alfa! Voy a Delta. ¿Qué encontraste? Recuerdo esto, Recuerdo que había un camino. ¿Te escuchó? Es verdad. Veo el camino. Vale, ¿tienes el paracaídas? Sí, lo tengo. Lo aún lo tengo. Vale, nos lanzamos, A las 4 en punto. 1, 2, 4 en punto. ¡Vamos, Delta! Cuidado, que se cae sobre un árbol. Veo, zombie. Cae en el hongo. Caigo. Cuidado, Con silenciador, por favor. Que no nos escuchen. Sí. Ok, perfecto. Vale, disparamos. Seguimos disparando. Seguimos disparando. Listo. Vale. Vale. Ok. Vale, recuerdo que nos habían dicho que usáramos nuestras técnicas de supervivencia. Efectivamente. Necesitaremos madera, recuerdo, para poder hacernos una escalera. Vale, tengo pico, por algo obtuvimos el pico. Protégeme la espalda. Sí. Por favor, Delta. Estoy a pocos minutos, Delta, me siento un poco mal, Delta. Pero puedo resistir. Créemelo, compañero, yo también, y ocupamos balas, eso es muy importante, para seguir avanzando. Vamos. Oh, excelente. Es que también tuve un curso de construcción. Un curso de construcción, excelente, sí. Así debe ser. Están en la milicia, te dan muchas cosas buenas, la verdad. El pico nos salvó la vida, Demasiado. Ok, vale. Sigamos avanzando. Muchos dirían suerte, pero yo diría que tenemos un ángel en el culo. Es correcto, porque somos la esperanza de la humanidad. Avanzamos. Conocimiento del lugar. Todo tranquilo, Todo tranquilo. Quito esto, pongo metralleta, recargo, perfecto. Excelente. Avanzo. Vacío. Despejado. Veo spawner, elimino. Elimínalo. Spawner eliminado. Veo otro. Elimínalo, compañero. Spawner eliminado. Perfecto. Veo sangre por acá adentro. Oh, es verdad. Veo mucha sangre, cuidado. Avancemos. Uy, se escuchó como que rompieron un cristal, Igual yo. Siempre agachados, Voy a preparar el arco y flecha. ¿Viene gente por atrás? Lo veo. ¿Muerto? Perfecto, buenísimo, Delta. Uy, como que la comida está escaseando, Estamos seguir avanzando. Comida, toma. Estamos seguir avanzando. Perfecto. Aquí se ve como que... Ah, tendríamos que lanzarnos, yo creo que también, Vale, Delta. Me lanzo, Ok, perfecto. Wow. Pero yo me lanzo con estilo, Delta. Tu paracaídas, compañero. Lo tengo. Vamos. No veo absolutamente. Uf. Veo el edificio que la central nos había dicho. Edificio marrón. Ajá. De unos más o menos 10 pisos. Es correcto. ¿Qué ha pasado? Ladrones. Dice, ladrones costeros, me robaron algo. Se llevan la comida. Le disparé. ¡Mamá huevo! ¡Baja de ahí! Oh. ¡Bicho! Oh. La fui, ya se fue con mamá Coco. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Veo el edificio de los árboles! ¡Ostras! ¡Es verdad!
¡Es el laboratorio! ¡Vemos ahí! ¡El laboratorio X! Vale, vale, vale. Tenemos que ir primero al edificio marrón. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! Me quedan solamente dos cargadores de la pistola, ¿eh? Dos cargadores. ¿Te quedan dos cargadores? Sí. Vale, vale. ¡Uy, mi antorcha! ¡Uy! ¿Y mi espada? Ahí está. Vale, cuidado, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Subimos. Lo que no recuerdo es si era arriba o abajo. Ya no supe, ya no vi, no recuerdo los planos muy bien. Yo tampoco, pero... ¡Zombie! ¿Cofre? ¿Vacío? ¿Avanzamos? Además que no es por acá, Delta. No, no, no. Sigamos, ver, sigamos. Área despejada. Subiré. Sigamos otro. Subiendo. ¿Mucha gente? Veo, veo, veo. Muerto. Ok. Aseguro el lugar, bloqueo puerta. Ok. ¿Cofre? ¿Cofre? Vacío. No, 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 ya me llevé todo. Ya me llevé, vale, todo. ¿Tienes municiones de la Glock? Pásame unos cuantos de la Glock. No, solamente tengo 9. Bueno, 18 y un cargador de 9. Ya no tengo. ¿Cargador de 9? Bueno, vale, ya no te... Me las acabo de acabar. Ya. Vale, perfecto. Subimos, avancemos, venga. Avancemos, 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 avancemos. Acá no hay nada, ¿eh? A ver, ¿un cofre? Vale, cuidado que me muero. ¿No hay nada? ¡Oh, Delta! ¿Qué ha pasado? Me siento muy mal, Delta. Pero sigamos avanzando. Vámonos, tú serás, vámonos, la última esperanza. Haré lo mejor de mí. Despejado, Delta. Vamos, avancemos, avancemos. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Sigo subiendo, Delta. ¡Balas, balas, balas! Municiones. Te escucho, te escucho, te escucho. Subo, 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 subo. Alfa. Vale, zona despejada, Delta. Tendré que usar la escopeta en cualquier momento, ¿eh? ¿Qué municiones necesitas? De Glock. ¿De Glock? Ajá. Igual yo necesito de Glock. Tengo de 4,6 para la AP. No, no tengo esa arma todavía. Permíteme ajustar mi arma. Okay. ¡Oh! Mucho mejor. Mucho. Continuamos. Cualquier cosa tenemos, Delta, una manzana de oro. Efectivamente, Delta. Último piso, Delta. Último piso. Asegura el lugar. Asegurado. Por favor, sin hacer ruido. Perfecto. Vale. Estoy viendo algo. ¿Qué ves? ¡Oh! ¡Come, come, come! Me inyecto. ¿Placa? ¿Me emplaco? Perfecto. ¡Oh! ¡Tengo! Delta, la manzana me ha curado de infección. ¿Cómo? A ver. Sí. Oh, perfecto. Entonces no es una infección normal. Es una infección cutre. Esta es una infección aviar. Oh, veo agua con cangrejos ahí peligrosos. Pero ¿sabes qué es peligroso, Delta? Sí. Como es una infección aviar, se contagia muy rápido, muy rápido. Y la manzana nada más para un individuo. La cura, si se rompe... Libera las esporas para curar la humanidad entera. ¡Oh! Okay. Veo zombies a la lejanía. ¿Muchos? Cuando era pequeño me gustaba hacer esto con mi padre. ¡Oh! Acabándote las balas. Con tu padre. Le gustaban acabarse las balas, porque lo veo. ¡Avancemos! Delta, esto va a ser muy peligroso. Okay. Veo un charco de agua. Me vas a llamar loco, pero creo que hay que saltar. A ver. ¡Vamos, compañero! ¡Vamos! Wow. ¡Ey! ¿Cómo? ¡Eso! ¡Escucho! ¡Mutante gigante! ¡Delta! 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 ¡Tranquilo, tranquilo, 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 tranquilo! ¡Vámonos! ¿Dónde estás, Delta? ¡Aquí! ¡Lanza misiles, lanza misiles! ¡Lánzalo, lánzalo! ¡Abre la puerta! ¡Abro puerta! ¡No, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No abrió, no abrió! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Dispara, dispara! ¡La ventana, la ventana, la ventana! ¡Oh! ¡Abrí espacio! ¡Estoy atorado! ¡Estoy atorado! ¡Delta! ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Ven, ven, para acá! ¡Entra, entra por la ventana! ¡Corre, corre, 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 go, 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 go! ¡Asegura la puerta! ¡Asegura, asegura con algo! ¡No traes tro... ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Asegurada! ¡Oh! ¡Dios! Me agarraron, ¿eh? ¡Fue increíble! ¡Te vi! ¡Oh! ¡Fue espectacular, Delta! Tenemos historias para contarle a nuestros hijos. Regresó la enfermedad, ¿eh? Solamente nos cura la manzana cierto tiempo. ¡Oh! Toma, te doy una. ¿Qué hay aquí? ¡Dios!
Vale. Esta es el área segura que nos habían dicho en la central. Oh, perfecto, perfecto. Vale, perfecto. Manzana de oro. Municiones de la Glock. Hay muy pocas municiones de la Glock, Sí, es lo que vi. Se acabaron muy rápido, eh. Oh, una metralleta, me la llevo. La necesito. Ocupa de las nueve. Llevo las flechas. No. ¡Ostras! ¿Qué escuchó? Vale, yo agarro de estas que necesito. Era un supermutante, vale. ¿Lo viste? Cuidado. Vale. Delta, toma. Ajá. De la Glock. Oh, excelente. Son pocas, pero te servirán. ¿Qué más tenemos por acá? Metralleta. ¿Esto cómo saco aquí? Vale. Oh, excelente. Perfecto. Bala. Vale, necesito de esta bala. Ok, perfecto. Uy, aquí escopeta. Balas de escopeta, me las llevo. Otra manzana de oro. Llevo dos manzanas de oro. Escucho demasiado de zombies. Delta, tengo aquí una caja de municiones para la escopeta. Ok. Estoy bien, ¿eh? Ya tengo más municiones. Vale, estoy lleno. Vale. Avancemos, ¿no? Hay demasiados zombies, cuidado. ¡Wow! Y de los gigantes, hay que tener muchísimo cuidado. Subimos, Delta, reconocimiento de área. ¿Subimos? Vacío, perfecto. Vale. Se me hace que no era por aquí, Delta. No, hay que bajar. Vale. Área de totalmente despejada. Lo bueno que investigamos. Despejado. Hay que... ¿Dónde tenías aquí abierto? ¿O hay que bajar? Vale. Es por acá, Delta. Recuerdo los planos. Ok, perfecto. Pero cuando abra, mantente listo para disparar. ¿Tienes metralleta? La tengo. Vale. Qué buena metralleta, ni escucho que dispare. Te pego, cuidado, cómo. Disparo. Excelente. Vale. No te preocupes, Delta. Soy inmortal a tus balas, pero soy muy débil a tus besos. Como debe ser, compañero. Afirmativo. No, hay que seguir disparando, no tengo tantas balas ya. Vale, no te preocupes. Como un pollo. Abro más espacio. Vale. Cuidado, metralleta. Perfecto. Hay que salir de aquí, Delta. Avanzamos. Avanzo yo primero. ¡Oh! ¡Hola! Avanzamos. ¿Para dónde es? Vale, no recuerdo. No veo nada, Delta. ¡Oh! Es porque no... Delta. Métete. Vale, es que puse mi antorcha aquí. Ok. Hay que salir por la ventana, Salimos por la ventana. Por acá. Vamos, Delta. Por aquí no, por aquí. Reconocimiento de área. Vale, por acá no hay nada. Por acá entramos. Por la ventana. ¿Esta ventana? Sí. Vale, Delta. Recarga arma. Recargo. Cuidado. ¿Muerto? No recuerdo los planos, Yo tampoco. Estamos en un área. Cuidado. Vienen. Hay que meternos otra vez. Chica gamer. Listo. Atrás. Delta. Avanza. Cuidado, eh. Ok, Delta. Hay que bajar. Creo que bajemos. Me están diciendo por la central. Sí. Que en esta noche es peligrosa. Me están diciendo que hay muchos más zombies de lo normal. Han avisado, sí, hay demasiado zombie. Por acá no es Delta, pero estamos en un lugar seguro. Hay que esperar a que se haga de día. Bueno, hay que comer y ver nuestro estatus. ¿Cómo vas de comida, compañero? Chan. Hay que subir nuevamente. Sí, subimos Delta. ¡Zombie chiquito! Vale, cuidado, Ya no tengo balas, compañero. Voy a tener que utilizar la pura escopeta. Utilizo cartucho, me encargo yo. Vale, listo. Recargo la Glock. Último cartucho igual. Listo. Ok, está de día. Ok. Vale, no tenemos que subir.
Subamos. Bala. Sube. Yo gasto. Aquí está. Cuidado. Vale, veo central. Laboratorio. Estamos en el laboratorio. Veo la central del laboratorio. Ok. Hijo, ¿paracaídas? Usemos paracaídas, claro. ¡Oh! Estoy cayendo. ¡Holy moly! Voy cayendo. Compañero, escucho una nueva amenaza. Zombies. Cuidado, gracias, compañero. Lo mato. Vale, subimos, ¿no? Subamos. Subamos. Despejado, área despejada. Despejado. Avancemos, escaleras. Segundo piso. Despejado. Puedes subir, compañero. Subo. Tercer piso, subo. Protejo. Oh, despejado. Oh. Veo la central de la cura. El laboratorio. Spawners. No, atásquese, mi compañero. Vale. Último cartucho. No. Metralleta. Mátalos. Vale, despejado, niño. Despejado. Recargo. Muerto. Vale, muerto. Tengo las curas, compañero. Vale. Tienes, perfecto. Aquí están, ¿verdad? Sí, mira, toma, te doy una. Quiero verla. Oh, cura. Excelente. Tengo dos. Vale, tenemos que llevarla a central de una vez. Llevémosla. Salgamos de aquí. Compañero. Salgamos de aquí. Recargo metralleta. Ok. Ok, solamente tengo... Cuidado. Despejado. Despejado, hola, sí. Avancemos. Vale, vamos. Zona despejada. Zona despejadísima. ¡Aguas! ¡Ostras, cuidado! Excelente. Vale. ¡Oh! Casi, si no hubiéramos tenido este traje, hubiéramos muerto de la explosión, ¿eh? Efectivamente, por algo central nos dijo y recomendó llevar los trajes anti explosiones. Oh. Compañero. Delta, estoy muy enfermo, Delta. Tómate la manzana que te prolonga un poco más la vida. No quiero infectarte, Delta. Pero me estoy convirtiendo en zombie, Delta. Bueno, tenemos tres curas. Podemos utilizar una de ellas, como te comentaba, para poder curarte. Me como una manzana, Delta, ¿eh? Sí, cómete una manzana. Para aguantar, aunque sea un poquito más. Perfecto, vale, Delta, compañero. Hay que seguir avanzando. La noche está cayendo. Lo veo. Veo el avión. ¡Oh, sí, es verdad! ¡Veo el avión! ¡Yo! ¡En la salida! ¡En la salida! Pero puede ser peligro. ¡Escucho! ¡Ah, cuidado, compañero! ¡Zombies! No tengo balas, compañero. Vale. Tenemos que avanzar. Recargo. Vale, bajamos. ¡Bajamos! Ton. Escucho mucho ruido, ¿eh? Yo igual. Creo que hay un mutante cerca, ¿eh? Abajo, gente. No sé por qué. Vale, me persigue gente. Te persigue. Disparo, te persigue por la espalda. Te persiguen. ¿Encuentras cosas? No. Delta. No encuentro nada. Vale, continuemos entonces. Avancemos. ¡Hola! Los que vienen aquí enfrente, Delta. ¡Oh, es demasiada gente! Te protejo. Sube las escaleras. Escala. No tengo. Escalo. Escala. Yo te protejo. Sigo avanzando. What? Oh. Vale. Dificultad 1.7, complicadísimo. Avanza, vale. Compañero. He subido. Estoy hasta arriba. Vamos, compañero. Veo. Disparo. No tengo. Estoy avanzando. No tengo ningún tipo de bala. ¿Cómo? No tengo ningún tipo. Stop. Ok. Llegamos. Lo tenemos, compañero. Cuidado. Zombies al cuarto. O al edificio, porque no creo que sea un cuarto. No. Me quedé sin balas. No. Ahí está. Subí. Vale. Vamos, compañero. ¿Estás arriba, compañero? Sí, sube, compañero. Estoy. Estoy. Vámonos. Avanzamos. Va muy lento esto. Le falta algo, compañero. Le falta combustible, compañero. ¡No tiene combustible! ¡No!
Tenemos que quedarnos. Tenemos que sobrevivir otra noche. Central, otra noche. Me dice Central que este no es el edificio. Me están diciendo que... No. Nos han quitado el combustible unos carroñeros. ¿Qué? Sí, me están dando información de una nueva ubicación. Ok, bueno. ¿Cómo? Tendremos que ir hacia allá. 2 grados al norte, 5 grados al este. Maldición. Y un mitrozón. Vale, continuemos. Ok. Por acá, compañero. Continuamos entonces, compañeros. Vale, vale. Delta, Delta, creo que me quedan... Sí, efectivamente, me quedan 6 cohetes. Okay, podemos utilizar ese último recurso. Perfecto, Alfa. Entonces tenemos que ir directamente hacia el fondo, hacia el norte. Hacia el norte. Según Central, me ha dicho que hacia el norte tenemos que ir. El norte es por acá, ¿no? Pero no veo absolutamente nada, ¿eh? ¿Será para allá? Yo tampoco. ¿Seguro? Me dijo que es el edificio con tanque de agua hacia el norte. Bueno, ese hay tiene dos. Tanque de agua y allá tenemos otro, pero ese queda hacia el noreste. Okay. Y el norte es enfrente, así que debe de ser uno de esos dos. Ok, pues entonces nos lanzamos. De todos modos, me dijo Central que ahí debe de estar el avión esperándonos. Ok, perfecto. Yo no traigo nada de balas, así que tendría que correr directamente. Pero primero, antes de correr, hay que visualizar nuestra área. ¡Hola! ¿Y ese huecote? ¿De al fondo? ¿Qué habrá pasado ahí? No sé, yo creo que pudo haber caído aquí la infección desde el cielo, desde otro mundo, otro planeta. Pero se ve increíble que... las estrellas, ¿ya las viste? ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! Es verdad. Tan bellas como tus ojos. ¡Oh! Vale. ¡Oh! Okay. Veo al fondo... No veo nada al fondo, la verdad. Creo que hay que lanzarnos por caídas. Hacia ese edificio. Delta, ¿estás listo? Estoy listo. Lanzamos. Estoy listo. Vamos. Vamos. Si ves algo, avísame. Veo. No veo zombies. No veo absolutamente nada por ahora. Qué bueno, despejado, porque no traigo nada de balas. No traigo nada de balas, perfecto. No te preocupes. No hay nada. Despejado. Veo cofre. Sí. Veo cofre. ¿Te dijeron algo los de Central? Sí. ¿No agarres? Me comentaron sobre un código de un cofre que podríamos encontrar, pero no sabíamos cuál cofre era. Entonces está aquí. Me dijeron que había código. Vale. El código es el código de la luna. ¿Cuál es el código? 2-2. Código de la luna. 2-2. Dios, a ver. ¡Oh! 2-2. ¡Excelente! ¡Es verdad! El código de la luna. Perfecto, me llevo todas estas balas. Tú agárrate si quieres las balas de la izquierda y tendríamos una metralletona, ¡Nos dieron una metralleta! Pero lo que sí voy a reclamarle al Central es que no nos dejaron comida. Estoy literalmente en la ruina, pero... Toma, Delta. Oh. Por eso somos compañeros. Tú pide por esa boquita. Perfecto, perfecto, compañero. Lo tengo. Vale, comemos. ¿Recargo? Ok, recarga. Está recargada. Avanzamos. Es una metralleta, Cuidado. Tenemos... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo viste? ¿La ventana? La ventana. Camina, Delta, Hay que retirarnos, Delta. Avanzamos. Cuidado, rompo ventana. Recargo. Ok, 3 balas. Excelente, entramos. Cuidado, Oh, spawners. Rompo. Perfecto. ¿Tienes iluminación? No tengo iluminación, pero veo bien. Vale, veamos, excelente. Veo escaleras al fondo. Perfecto, subimos rápido. Abre espacio, camina, entra, Delta. Protejo, espalda. Primer piso. Y nada, despejado. Despejado. Puedes pasar. Muerto uno. Veo. Escucho ruido. Oh. Vale. Subimos. Holy moly. Zombie. Ok, avanzo, reviso. Recargo. Buenísima. Subo. Área despejada. Despejado. Sigo subiendo. Estoy en el tejado, En el tejado, perfecto. Vale. Por acá. Norte. Veo. ¡Oh! ¡El avión! Veo la cola del avión. Espero que tenga gasolina ese, por favor. Lo espero, de verdad. Debería de tener. Central, me copian. Central, aquí Alfa. Central. Ahí, no me pérdida escucha, de comunicación. Pérdida de comunicación. No escucho nada en la radio. No, tenemos que irnos de aquí. No me escuchan. Tenemos que brincar. Brincamos, compañero. Uy, se escucha raro, se escucha todo muy raro. Como que están ¡Oh! Está infestado de personas allá, Cómo me gustaría disparar. ¡Dios! ¡Préndelo, compañero! ¡Préndelo! No me quiero ir sin hacer esto primero. ¡Ah! ¡Por mi esposa y mis hijos! ¡Por todos los minecraftianos! ¿Sabes qué?
Voy a derrumbar el edificio. Derrúmbalo, derrúmbalo, derrúmbalo. ¡Oh, tres lanzacohetes! Efectivamente. ¡Sua! Y la dios. Descansen en paz. ¡Oh, buena! ¡Oh, le hace falta un poco más de power esa cosa, eh! La verdad que sí. Parece humo nada más. Vale. Yo tuve un curso de... de avionaje. Súbete, súbete. A ver. Perfecto. ¿Cómo era esto? Enciendo motores. Prendo. Súbete. Ok. ¿Subo? ¿Cómo subo? No me lo creo, compañero. Alguien tendrá que quedarse. Yo me quedo, Delta. Yo soy tu general al mando. No, pero no hay forma de quitarle... ¡Delta, aquí. Delta! ¡Cállese, Delta! Le da dos cachetadas. ¡Vuelva en sí! Usted tiene familia, tiene hijos. Tiene alguien que le espere en su casa. Yo no. Yo he perdido todo a este maldito virus. Usted tiene que ser... el pedestal que nos lleve a la libertad. No. Tome, Delta. Callado, callado, Delta. Comida, le doy comida para el camino. Ok, Alfa. Tome. Solamente... nunca me olviden. Súbete, okay. Delta. Yo despejo. Regresaré por ti. Regresaré por ti, compañero. ¡Oh, compañero! ¡No me quiero ir! ¡Compañero, por favor! ¡Compañero, compañero! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Sal, sal, sal! ¡Te dejo mi arma! ¡La metralleta! ¡Te dejo mi arma! ¡La metralleta! ¡Regresaré por ti! ¡Lleva la cura! ¡Regresaré por ti! Yo sé que lo harás, yo sé que lo harás. ¡No, compañero! ¡Vamos, ve! ¡Sal, sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Compañero! ¡No! ¡Compañero! ¡Oh, no! Regresaré por él algún día. ¡Maldición! Y así fue como el sacrificio de un hombre permitió que la cura fuera llevada para todo Minecraft, para que todo Minecraft tuviera la oportunidad de vivir. Ahora este gran héroe tendrá que llevar esta cura al campamento en donde podrán esparcir esta espora. No te pierdas el siguiente capítulo donde tendremos que esparcir esta espora y salvar a Mojang, a todo Minecraft, de esta ruina.